Le comentaba que hay exigencias de que el dirigente nacional del PAN se vaya, que renuncie. Por otro lado, exgobernadores exigen un cambio de estrategia radical o que entonces sí se vaya. ¿Qué reflexiones podemos poner sobre la mesa? Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Damián Cepeda, tener la oportunidad de volver a platicar con él en este espacio informativo. Senador, exdirigente panista. Damián, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan por allá. De entrada, ¿qué reflexión inicial te merece lo que vivieron durante las pasadas elecciones del 2 de junio, senador? Pues mira, me parece a mí que es un resultado impactante en términos de votación. Desgraciadamente, para quienes pensamos que el país debe de cambiar rumbo. Pero como demócrata, pues por supuesto que uno respeta, ¿no?, la decisión de cada ciudadano. ¿Por qué digo que es impactante? Para mí es equivalente a un terremoto político que viene a reposicionar a las fuerzas políticas en el país. Fíjense nada más algunos datos. 60% de la votación, que es lo que tuvo prácticamente la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no se veía esa votación desde hace 42 años en México. Es decir, te tienes que ir a Miguel de la Madrid, en la elección del 82, para encontrarte un presidente que lograra ese porcentaje de votación. Eso no necesariamente es algo positivo, porque te habla de muy poca pluralidad democrática, pero Claro. pues es la realidad. Yo tengo 45 años de edad, imagínate, traía 3 años cuando pasó eso a los ciudadanos en México. Entonces sí es un resultado muy, muy impactante. Pero no solo eso, sino que, a diferencia del 18, en esta ocasión el voto fue más homogéneo. Es decir, en el 18 gana AMLO abrumadoramente, pero de entrada 49% de la población vota por una opción distinta, pero más allá de eso, en las cámaras no logran ese mismo voto. O sea, por más que decían, es que arrasó Morena, no. En las cámaras tuvieron 36%, en la Cámara de Diputados 38%, en la del Senado. Hoy, Morena y sus aliados logran el 55%, casi la misma votación que la presidencial. Y desgraciadamente eso en México, por las reglas que tenemos, reglas vigentes, yo soy honesto, yo no voy a andar engañando diciendo se están inventando ahorita, no, son reglas vigentes negativas, ¿no? Que estaban mal antes y están mal hoy, pues, ¿no? Que permiten una sobrerrepresentación y desgraciadamente logran 2/3 partes, aun cuando la ciudadanía no les dio 2/3 partes, les dio solo el 55% del voto. O sea, 2/3 partes sería 67%, pues, ¿no? Bueno, lo vamos a impugnar, vamos a tratar de eso ganar, pero asumiendo que pase así como ha pasado en el pasado, pues eso va a desembocar en un poder absoluto de la presidenta de la República. Y los poderes absolutos en la historia de México han generado abusos absolutos. Eso es lo que la historia nos dice. Yo espero que no sea así y creo que la presidenta va a tener dos caminos a tomar. Uno, el pasar a la historia como una gobernante con una votación histórica y que luego supo respetar pluralidad, la democracia, construir instituciones, generar desarrollo, o bien, pues una gobernante que cayó en la historia recurrente de México, que ante el poder absoluto, pues abusa de ese poder y puede hacer los cambios que quiera, no necesariamente en positivo para México, porque tener 2/3 partes implica poder cambiar la constitución, lo que quieras de la constitución, sin que nadie tenga los votos para poder hacer un contrapeso. Entonces, ojalá y veamos este perfil, digamos, constructivo, ¿no?, de la presidenta, pero pues en términos de análisis político, pues yo por eso le digo que es un terremoto político, porque la verdad las cosas que fue un resultado impactante. Y en ese sentido, ¿tenemos que dar el beneficio de la duda, esperar a que entre en el poder, o considera, senador, que se puede comenzar a visualizar algo desde ahora? Porque estamos viendo lo de los anuncios relacionados con estas reformas que ya bien comentaste, entre ellas la del Poder Judicial, y cómo hay una turbulencia en los mercados, en el tipo de cambio y demás. Yo creo que los contrapesos van a ser distintos en esta ocasión a antes. O sea, votos no va a haber, al menos que ganemos esa impugnación. Yo creo de veras que la justicia está de nuestro lado. O sea, no creo que sea correcto que de 55% se brinquen a más del 70%. La gente, si bien votó abrumadoramente, no votó el 70% por ellos, pues como para tener 2/3 partes. Pero bueno, eso lo decidirán los tribunales. Asumiendo que sí va a pasar, porque es lo que ha pasado en el pasado, pues, ¿no?
Yo te diría que los contrapesos van a tener que ser con voz y externos. Es decir, sin duda el factor económico es un contrapeso, lo estamos viendo. La irresponsabilidad de decir los legisladores de Morena, pues va como quieran, y del presidente, no, sí, va que va, y ni una coma, y todo eso, pues disparó el dólar, ¿no? Entonces eso tiene un impacto en la vida de la gente. Que cuesta más los productos importados, ¿no? En fin, entonces que genera inflación por algunos productos. Entonces hay que tener cuidado y ser responsable. Yo que veo esta pugna entre la presidenta entrante y la presidenta saliente, que evidentemente se ve que le tiene mucha deferencia, mucho respeto a quien considera su líder moral, que es López Obrador, pero yo sí noto tonos distintos. Noto una presidenta diciendo, oye, espérame, yo no quiero entrar con un error de diciembre, pues, ¿no? Claro. No quiero entrar con devaluación, quiero entrar con estabilidad. Y el otro pareciera que trae pues mucho ánimo de venganza, sobre todo con el Poder Judicial, ¿no? Y que dice, la voy a hacer en mi último mes. Imagínate pensar que está bien que en tu último mes de gobierno, y eso es nada más porque hubo un cambio, ni siquiera iba a tener ese mes, pero bueno, en tu último mes de gobierno, te pongas a cambiar la división de poderes en México. Pues no me parece muy sensato. Yo les diría, incluso a quienes votaron por Morena, oye, pues ya se votó por una opción, ¿no? La gente le depositó la confianza a ella, deja que ya sea ella quien dirija el debate de esto, ¿no? Claro. O sea, no el que va saliendo. Yo espero que gane la cordura, y particularmente en la reforma del Poder Judicial, yo te diría lo siguiente, en mi persona yo soy un opositor a este gobierno porque creo que nos merecemos más, pero soy sensato, lo que está bien lo apoyo y lo que no, no. En este caso yo diría, claro que hace falta una reforma al Poder Judicial, pero no esta que están presentando. Una reforma hace falta que agilice los juicios, que haga más sencilla la justicia, ¿no? Pero no una reforma que busque invadir al Poder Judicial. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, ¿y dónde está la oposición? ¿O qué va a hacer la oposición, no? Entonces yo te diría, bueno, la oposición tiene que ser contrapeso con voz, y para eso necesitamos una voz fuerte, con carácter, con congruencia, con credibilidad social. Entonces yo ahí es donde llego a la conclusión, con todos estos resultados electorales, con todo lo que está pasando, mi mensaje al PAN, que es el partido del que yo formo parte, es, ¿sabes qué? Es que para serle útil a México, o te reinventas o te mueres como opción política competitiva para encabezar la esperanza de cambio. Y es que era justamente lo que te iba a preguntar, senador, porque si, digamos, el punto de la balanza, la situación está en su cancha, pero se va a repetir lo que vivimos en las elecciones, donde creo que hay críticas, creo que muy justas, otras a lo mejor injustas, pues el temor en muchos sectores podría ser que se repita el numerito. Entonces, ¿qué decirle, por ejemplo, a la dirigencia y en esta reflexión que se extiende necesariamente hacia estos momentos? Mira, yo estoy tratando de hacer un cambio, estoy impulsándolo, fui la primera voz que salió a hablar al respecto. Sé que hay gente que quiere el modelo anterior de, no, mira, vamos a tratar esto a puerta cerrada, no sirve eso. O sea, ya la ciudadanía despertó, la verdad, y me da mucho gusto. No nos benefició el voto, pero salió abrumadoramente, digamos, a manifestarse. Y en el caso de nosotros también, ¿no? O sea, la riqueza que tuvo la campaña presidencial de oposición fue precisamente los ciudadanos. Si no hubieran estado estos, hubiera sido peor, pues, ¿no?, el resultado electoral. Yo lo que digo es, a ver, México merece una oposición responsable, no contrapesos. Hasta el que le va a Morena, yo le diría, conviene siempre que existan voces distintas. O sea, somos un país plural. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PAN? Reinventarse. ¿A qué me refiero con reinventarse? Abrirse a la sociedad. De plano, abrirse a los ciudadanos y decirles, aquí está el PAN. Un partido que quiere encabezar la esperanza de cambio, pero para ello te invito a tomar decisiones en conjunto. O sea, el PAN no puede seguir con su modelo tradicional y decirles, mexicanos, los quiero encabezar, pero espérame tantito, voy a tomar las decisiones importantes yo, ¿no? Los adultos, déjanos enterramos 230,000 militantes de un padrón de 98 millones, imagínate nada más lo ridículo que suena, ¿no? Y nosotros vamos a decidir quién es nuestro líder, quiénes son nuestros candidatos, y después te los presento y te pido que los apoyes. Oye, pues no. El ciudadano quiere participar. Exacto. Más cuando ya les mostramos el camino. El mejor momento de la campaña de Xóchitl fue cuando los ciudadanos intervinieron, formaron parte, se inscribieron,
e impulsaron a su candidata. Hagamos eso, empezando por la elección de la dirigencia. Yo propongo que el próximo líder del PAN sea electo por los ciudadanos y también por los militantes, por, o sea, ambos. Por una, pues, elección, ¿no? Una elección abierta, pues. Una abierta. Que voten militantes, claro. Pero también si yo quiero ir a votar, puedo ir a votar. Claro. Sí, si alguien tiene una militancia activa en otro partido, que para eso hay padrones en el INE, pues esos no. Pero ciudadanos, sí, claro, el que quiera participar, bienvenido. Hay esquemas de medición también. Yo, a mí me gustaría votación. ¿Y tú te ves, entonces, en esa votación, o sea, buscando la dirigencia del PAN? En esa lógica, sí. En una lógica de un PAN abierto que sea vehículo de la sociedad, claro que sí me encantaría. Y si mi perfil les gusta, lo encantado. Si les gusta el de alguien más, pues adelante. Yo lo que quisiera ver es ahorita, no a dos o a tres, a 6 a 8 liderazgos nacionales recorriendo el país, haciendo una reflexión de qué fue lo que pasó, por qué 35 millones de mexicanos optaron por otra opción, mostrando nuestras ideas, y entonces que el ciudadano haga propio a esos liderazgos, y que cuando escojamos al próximo líder del PAN, no estemos escogiendo un líder partidista, sino estemos escogiendo al líder o a uno de los líderes más fuertes de la oposición de México, que pueda encabezar a millones de mexicanos. Eso creo que tenemos que hacer, y me encantaría ver ahí a exgobernadores, y me encantaría ver ahí a gente talentosa, y yo me apunto también, pero no se trata de mí, es de hacer eso, para que surja este liderazgo fuerte que pueda encabezar esos millones de mexicanos, de entrada los 16 millones que votaron por nuestra opción, no por Xóchitl y la candidata presidencial, pues no, pero que aspires a la mayoría. Entonces ese sería mi primer paso en la reinvención. Mi segundo paso propuesto es recuperar identidad. O sea, de entrada, ya estuvo con la alianza con el PRI. Fue un fracaso absoluto. ¿A quién se le ocurrió que íbamos a poder emocionar gente presentando un proyecto que representa pasado? Con muchísimo respeto para la gente talentosa que hay en todos los partidos, pero claramente todas las encuestas dicen que ese partido es rechazado por los ciudadanos, por la historia, pues. A ver, yo no soy quien para juzgarlos, ellos tienen que tomar sus propias decisiones, pero desde el PAN digo, esto no funciona. Pues si cuando en 2018, antes de que empezara esa terrible estrategia electoral, teníamos 12 gobiernos estatales, hoy tenemos 4, pues ¿cuántos quieren perder antes de darse cuenta que eso no funcionó? Entonces yo diría, dejemos eso no implica que no sumes en causas, en el legislativo, no nada más con él, sino con quien, hasta con el partido y el gobierno, si algo está bien, ¿no? O Movimiento Ciudadano, en fin, bueno. Y tú dile a los mexicanos qué representas, es que eso se perdió. Somos un partido de valores, de familia, que impulsa el desarrollo económico, que impulsa gobiernos honestos, profesionales, salud universal, esto propongo una economía, esto propongo una educación con claridad. ¿Qué México te propongo? Y tres, un partido congruente. O sea, sin congruencia no hay credibilidad. Y yo pongo algunos ejemplos, pues. ¿Cómo creen que la gente iba a creer que éramos algo distinto si de repente sale publicado por la propia dirigencia un acuerdo en Coahuila en donde se reparten notarías? Pues, ¿quién va a pensar que eso está bien? Dime, por favor. Bueno, y ya platicaremos, senador, cuando tengamos oportunidad de lo que pasó en Baja California, que también es muy interesante. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo cerrar sin una pregunta que a lo mejor puede parecer muy obvia, y tal vez lo sea, pero ahí está el planteamiento crítico, autocrítico, y pongámosle, senador, ideal. Pero si no se da, ¿qué va a pasar con el PAN? Y también, ¿qué va a pasar contigo? Mira, yo estoy tratando de ser parte de la solución, no del problema. Nomás que creo que para solucionar este problema tenemos que cambiar, entender el mensaje, abrirnos, y deseo convencerlos. No se trata de Damián Cepeda, se trata de que el PAN sea útil para México. Si no lo hace el PAN, ¿qué va a pasar? Que lo van a rebasar. Ahí viene creciendo Movimiento Ciudadano. Yo sé que a lo mejor a nivel local no fue el caso, pero a nivel nacional ya trae 10 puntos. Creció de 1.7 a 10%. Nosotros traemos 16, están a tiro de piedra. Van a ser un nuevo partido que está tratando de serle atractivo a estos ciudadanos que participaron. ¿Y tú te quieres encerrar y seguir igual? No, pues si sigue igual va a tener el mismo resultado y mañana vamos a tener 12, y luego 8, y luego 6, y luego vamos a andar como el PRD liquidando el partido porque va a haber desaparecido. Yo no quiero eso. Yo quiero que el PAN sea útil. México necesita una oposición responsable, firme, con carácter, que se plante y diga no cuando algo está mal y proponga una alternativa, pero también que tenga carácter de decir que algo está bien, que no le dé miedo, porque parte del fracaso también fue querer plantear este México donde todo estaba mal
o todo estuviera bien. Yo creo que no es así. Hay cosas buenas, hay cosas que mejorar, hay cosas malas, en fin, necesitamos ser responsables. Eso creo yo, y por eso estoy intentando. Si quieren irse a un modelo tradicional, no cambiar nada, repartirse entre el padrón, pues suerte, porque van a ser los que entierren al Partido Acción Nacional. Senador, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Excelente miércoles. Buen día. Buen día. Es Damián Cepeda.